Buenos días, un gusto hablar con usted. Saluda a su radio escucha. Bien, ¿Sí? gracias por su tiempo. ¿Cuál es el rol de un observador? Nosotros somos invitados internacionales. En primer lugar, aclararle que esto no demanda ningún gasto ni a mi sindicato ni al Estado Nacional. Cada vez que hay una elección, los Estados Nacionales, los países pueden solicitan veedores, invitados internacionales para hacer una especie de, como se habla ahí en la Argentina, de fiscalizar las elecciones. Eso llegó a la Argentina, yo pertenezco a la Central Nacional y de ahí fui electo por mi central y hace ya 10 días, mañana 9 días que estamos acá. Uno viene previamente donde uno el estado o el país local, uno toma conocimiento de las reglas electorales y después observa previamente todo lo que es la campaña, unos días antes, cierre, uno visita conoce el sistema. En este caso, tienen un quinto poder que es el que lleva adelante autónomamente, independientemente, la supervisión de las elecciones. En este caso somos más o menos 1.100 intelectuales que por ahí a usted lo pueden conocer, como periodistas como Ignacio Ramonet, Atilio Borón. Hay prácticamente representantes de todos los países del África, de China, Rusia. En general los estados buscan aliados también, Irán, Palestina, el centro humano de Estados Unidos, bueno, distintas organizaciones de todo el mundo, ¿no? Y lo que se hace es trabajar previamente y el día de las elecciones se supervisa como una especie de fiscal, ¿no? Claro. ¿Y Hola. cómo calificaría usted la jornada de ayer? ¿A qué hora empezó? ¿A qué hora terminó? ¿Cómo es el sistema allá? Lo primero que le puedo decir es que es importante que la gente entienda. Nosotros hemos concluido que acá no ha habido fraude, que sí hay un proceso de violencia, de bloqueo, de las grandes redes, que está montado desde la ultraderecha, entre ellos lamentablemente nuestro presidente, en fin, todo esto que ustedes ya conocen seguramente por los medios. Pero acá se ha concluido que acá no hubo esto, que los mismos candidatos han suscrito el respeto a este quinto poder, que es el que voy a explicarle que no es como allá que a medida que van llegando las mesas se van cargando. Acá se hace un informe final y eso ayer se hizo alrededor de las 12:30, una de las 12 de acá, creo que la una más o menos ahí de Argentina. Previo a eso se hizo una denuncia por sabotaje, por hackear el sistema. En fin, hay muchas cosas que tienen que ver con estas cosas que ocurren en la geopolítica, ¿sí? Pero lo importante es que fueron elecciones donde había 21 mil y pico de electores, 200 mil eran extranjeros, que acá se elige solamente el presidente, que había 10 candidatos, un oficialista y después había 9 opositores, que acá se elige solamente el presidente. No hay fórmula presidencial. Una vez que gana el presidente, elige después quién va a ser su vicepresidente. Hay cosas que con la reforma que hicieron, llevaron adelante acá, a comienzo de este siglo, instalaron ese tipo de reglas. Nosotros no hemos visto absolutamente ni caso de personas, ni nada que podamos probar, decir, bueno, aquí hay un fraude. Sí había mesas que, por ejemplo, la oposición o los mismos ciudadanos decían, falta abrir, había falta de que se abran antes de las de la de la, de la, de la, de la, de la, de la previsto.
Yo vi una gran participación, eso sí. Ya las 2 de la mañana de ese día había gente ya en las colas. Hubo una movilización interesante acá. Y eso, casi el 60%, eso es inédito acá. Inédito porque cuando fue electo este actual presidente, participó el 45% de la gente. Eso hoy se fue a casi el 60%. Además, lo que nosotros pudimos ver es que no ha habido ningún hecho de violencia que uno podía considerar. Sí, hubo el día sábado un sabotaje de una central muy importante eléctrica. Nosotros no venimos a jugar eso, nosotros venimos a jugar el acto electoral, uh-huh. Cómo se desarrolla. Ya lo demás nosotros no podemos hacer, y entiendo usted que también tenemos limitaciones de ese tipo. Nosotros venimos a observar un proceso electoral, y ese proceso electoral nosotros consideramos que ha sido absolutamente transparente, es muy seguro. Yo diría que es mucho mejor que el nuestro, muchísimo mejor que el nuestro. ¿En qué lo hace mejor? ¿En qué lo hace mejor al nuestro, Rubén? Es un sistema que cuando se vota con las máquinas, pero usted cuando ingresa, es una especie de acá, como estos que usan el modelito ese que usan los caballos, que ponen el pie. Mm. El dibujito es así, usted entra y se dirige una primera persona que le toma la huella digital, ahí le identifican, ahí le dan un papelito dándole el ok de que usted está en condiciones de votar. Allí usted va a la máquina, o sea que hay un chequeo no solamente por DNI, sino por huella digital. Eso garantiza que usted pueda votar una sola vez. Mm. Ahí usted va a la máquina y la máquina tiene las opciones. Usted vota, tiene 3 minutos ahí en la máquina, nadie usa los 3 minutos. Yo no he visto a nadie usar los 3 minutos. Ahí usted emite el voto, ahí le da le informa a quién usted votó, usted lee. Y usted vuelve a confirmar. Y si usted confirma que usted apretó la opción de su elección, usted retira el voto y después lleva y deposita en la urna.